Bien, siendo las 4:20 minutos de la tarde, hoy la Comisión Electoral que dio el sindicato, Citraur, pues ha concluido con lo que son las elecciones, el proceso eleccionario de esta institución, y vamos a dar paso a lo que es el conteo de los votos con la presencia de toda la parte involucrada en el proceso. Aquí están los dos principales representantes de la plancha, la 1, señora Leoni, y la 2, el señor Roberto, cariñosamente, Caquito, y sus delegados, como pueden ver ahí, está el señor Santos, el señor Josué Arredondo, alias Maneno, cariñosamente. De esa forma, entonces, vamos a iniciar el proceso de conteo de los votos. Sumamos, dijimos que eran 80 y 3 y
sumamos 51 y 30 81 y 2 83. Lo que significa no limpiamente la plancha. Lo que significa que la plancha ganadora es la plancha número 2 que encabeza el compañero Roberto. Pase adelante. ¿Podemos celebrar esto? Vaya. A Neudi, al igual, dijimos en principio, y aquí está la prensa para que ambos repitan y todos somos ganadores. Cualquier pregunta, duda, cualquier palabra de apoyo, de agradecimiento, los muchachos, la institución, es ahora el momento. ¿Cómo se siente con el proceso, Julia de Vida? Bien, gracias a Dios, todo salió bien. Estoy contento. Al igual, todos somos ganadores. Le doy gracias a Dios y a cada uno de mis compañeros. Roberto Marte no es el ganador. Somos ganadores todos, porque sin Raúl somos todos. Le doy gracias a Dios y a cada uno de mis compañeros que se esforzaron para que este proyecto se diera con éxito. Le doy gracias y le doy gracias a mi compadre y a nuestro compañero Santo y a cada uno de la plancha 1 que fueron el motivo, la motivación para llevarnos al éxito. Gracias y sin Raúl somos todos. Vamos a trabajar.